Sushika ta silfa, Sushika escrava, Sushika rainha. Sou anjo barroco, sou canto pauco, do céu das Gerais a mais linda estrela, do Tijuca princesa, me chame de alteza, anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva, Chica da Silva. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascalho. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva, Chica da Silva. Glória, Marinha. Por isso fico esse encontro aqui. Esas son cosas mías. Por eso vine, para impedírselo, cueste lo que cueste. Porque yo sé que tiene la ley de su lado. Y su merced alegará que fue en defensa de su honor. Y tanto yo como Martín somos débiles ante el poder que tiene. Y su merced triunfará, padre. Pues yo sé que el cobarde huirá, seguramente. No, padre, él vendrá. Martín no es débil ni cobarde. Su merced no piensa que en ese desafío el muerto puede ser su merced. No es lo que quiere su merced. No, padre. Vuestra merced es mi padre. Todavía es mi padre. Y yo no quiero ensuciar mis manos con su sangre. Pues entonces váyase. Mi encuentro con don Martín será un encuentro entre hombres, entre machos. Yo ya estoy cansado de sus lágrimas. Vuestra merced me va a disparar. Yo ya debí haberlo hecho hace mucho tiempo. Váyase. Me voy. Pero no por miedo, sino porque es inútil hablar con vuestra merced. Señora María Dolores, vuestra merced está sudando. Yo intenté salvar a Martín, pero fue inútil. ¿Quiere que le pele una naranja a vuestra merced? Deje, yo misma la corto. Lo prefiero. Pues hace aquí. ¿Qué quiere, negra asquerosa? Lo que quiero no interesa, vuesa sé. Lo que sé es que vuesa sé intentó matar a la gente del quilombo y no lo consiguió. Vuesa sé es nuestro enemigo. ¿Y alguna vez pensó que fuera amigo? ¿Ah? Vuesa sé ganó fortuna igual que un rey, comprando los diamantes robados por los negros. A cambio de darnos casi nada. A cambio de comida y de armas. Pues sepa que el robo de las armas me costó muy caro. Porque fue debido a él que llegaron hasta mí. Por eso estoy en esta situación inestable, peligrosa. Lo que sé es que cuando se negocia, aun con el peor de los ladrones, cada uno tiene que cumplir la palabra dada.
Pues salga de mi camino, negra idiota. Descarada. Salga de mi camino, o entonces le daré un tiro en medio de la frente. Pues así no se atrevería a matarme. Yo soy la madre de Chica. Al comendador no le va a gustar. No sea idiota. Aquí, en medio de estos matorrales, ¿quién va a saber que fui yo quien disparó? ¿Quién? ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Guarde sus cosas y salga ahora mismo de aquí! ¡Ya! ¡Negra, sucia, asquerosa! ¡Negra, sucia! Yo voy a regresar. ¿Qué? No he de permitir ese encuentro. No puedo. Sería la perdición para Martí. Llevaré esto hasta el fin. Yo acompaño a Buesarse. Quédese aquí. Es mejor. A Martí no le gustará. Pensará que yo lo hago por un nieto. Vuestra merced sabe que Martín no lo soportará. Sí, señora. Diablos, perdí la pista. ¿Dónde se habrá metido ese hombre? Haber sido por aquí. Son marcas de la pisada de un caballo. Parece que todo el pueblo decidió venir aquí hoy. Yo vine siguiendo su rastro, señor capitán mayor. Que no fue difícil. Cualquier ciego seguiría a vuestra merced, porque vino dejando su marca por todas partes. Pero si no me estoy escondiendo. Los negros ya descubrieron su trampa. Ya lo sé. Aquella desgraciada de la esclava María acaba de pasar por aquí. Me desafió. Y no sé qué fue lo que me pasó que no la maté. Ni yo sé por qué no mató a vuestra merced. Modere sus palabras, cazador de esclavos. Modere sus palabras. Vuestra merced y yo siempre le compramos juntos los diamantes a los negros. Yo agarraba los diamantes y vuestra merced se encargaba de pasárselos al traficante de los holandeses. Nunca hubo alteración. Pero ahora, vuestra merced no cumplió el acuerdo en que nosotros quedamos. Yo hice justamente aquello que dije que haría. Yo no podía dejar que los negros sobreviviesen con mi nombre en la boca. ¿Y vuestra merced piensa que Quiloa, después de ver al perro morir envenenado en prisión, todavía confía en nosotros? Era lógico que tuviera cuidado con la partida de alimentos que le enviamos. A
Ahora ya no han de querer volver a negociar con nosotros. Nunca más. Y yo perdí mi mina de diamantes. Tan solo ha de ser una amenaza. Tarde o temprano, necesitarán comida. Yo creo que ellos tienen a otro comprador aparte de mí. Durante la peste, hubo alguien que les suministró comida. Pues entonces, descubra quién es y mátelo. Vuestra merced quiere resolver todo a la fuerza. Pues es mejor que sepa que va a ser difícil recuperar la confianza de los negros. Yo estoy de mal humor, señor Jacobino. No quiero seguir hablando con vuestra merced. Mejor hablaremos en otro momento. Vuestra merced está nervioso. Es cierto, señor Jacobino, lo estoy. Pues debo terminar ahora el trabajo por el cual su merced ya recibió y no cumplió. Mataré a Martín. Yo me quedo. Ese trabajo es mío. Pues ya no lo es. Yo tendré el placer de hacerlo con mis propias manos. Hoy vuestra merced me está humillando demasiado. Ya estoy harto de hablar con su merced, señor Jacobino. ¡Harto! ¡Harto! Nadie me trata así, señor capitán mayor. Vuestra merced traiciona nuestro trato y además me humilla. Yo soy un macho. Vuestra merced recibirá su merecido. Necesitamos hablar. Se trata de algo muy importante. No más importante que colocarle este mantel a San Antonio, que yo misma bordé. Pues para mí lo es. O habla conmigo, o le diré al pueblo quién es vuestra merced. ¿Y quién soy sino una futura monja? ¿Su merced? Su merced es una descarada que me insultó gravemente. No fue insulto. Sino susto, porque su merced me mostró algo que nunca antes había visto. Una serpiente, o mejor dicho, una lombriz exaltada. ¿Cómo puede decir que tengo una lombriz si dice que nunca ha visto a otros? Tal vez porque conozca serpientes verdaderas. Yo cierta vez vi presa a una serpiente sucurí. Señorita Úrsula, su merced me ofendió en lo que es más importante para un hombre. O nos vemos nuevamente y esta vez le probaré que poseo una boa. O la difamaré por todo el pueblo. Señorito Javier, ¿por qué desea tanto conocer el pecado original si peca todo el tiempo en pensamiento y palabra? La decisión es suya, santita. Ay, mi San Antonio, qué difícil es permanecer santa en este mundo de pecadores. Pero su merced me ayudará, ¿verdad? Señora, bienvenida. Hace meses que veo este frasco al lado de vuestra merced. ¿Qué contiene? Ah, un día su merced lo sabrá. ¿Es un secreto? Está en su destino. No se preocupe. Sabré agradecerle a su merced por todo el tiempo que ha cuidado de mí. Bien, yo voy a llevar la bandeja. Regreso más tarde. Thank you.
diosa madre. Creo que vuestro padre está muy equivocado, porque insiste en una situación que ya debería haber terminado. ¿Vuestra merced quiere devolver al hijo de María Dolores? ¿No es verdad? No, nunca. Ya me encariñé con él, no. No, es que... Bien, en fin, son asuntos que no le interesan a vuestras mercedes. Es mejor que continúen jugando. ¿Su merced quiere marcharse del pueblo? ¿Es eso? ¿Cómo lo sabe? Yo escuché. Yo oí a vuestra merced y a mi padre conversando. Pues no debería haber oído. La verdad, no sé qué me pasa que no la castigo ahora mismo. Perdóneme, mamá. Muy bien. Esta vez seré generosa. Me gustaría que su padre regresara pronto. No sé por qué no me siento bien. Ay, ya yo no tengo edad para andar recogiendo hierbas en la selva. Desgraciado. Allí está. Don Martín, por fin. Creí que había huido por miedo a enfrentarse a mi persona. Vuestra merced, ¿qué hace aquí? Tanto que su merced muriese. Pero ahora viendo a su merced herido, yo siento lástima de su merced. Es triste verlo morir con tanto odio en el corazón. Señora Rosa, ¿a qué le tiene miedo? ¿Yo? No, yo no le tengo miedo a nada. Es que no esperaba a vuestra merced aquí. Yo salí a buscarla porque estaba tardando demasiado. Es que yo me desorienté en la selva, pero aquí están las hierbas. Vamos. Solo es una esclava vieja. Me dio miedo inútilmente. María Dolores. Vuestra merced está blanca como un muerto. Es que yo no pude encontrar el camino hasta mi padre. Oí un ruido en los matorrales.
Pensé que era alguna fiera. Yo le dije que acompañaría a vuestra merced. No era preciso. Pero perdí el cuchillo que me prestó su merced. Vamos a volver. No, espere. No le diga a nadie que llegué a hablar con mi padre. Me lo promete. Lo prometo. Lo prometo por lo más sagrado que hay. Es que Martín se sentiría ofendido. Diría que traté de esconderlo bajo mis faldas. Su merced sabe cómo son los hombres. Señora, cuente con mi palabra. Paulina, necesito hablar con su merced y con María Dolores. María Dolores salió atrás de vuestra merced con el esclavo. ¿Y a dónde fue? A impedir que vuestra merced entrase en conflicto con el capitán mayor. ¡Válgame Dios! María Dolores, ¿a dónde fue su merced? Yo salí a buscarlo. Lo busqué por todas partes, esposo mío. Pero no logré encontrar el lugar donde su merced había fijado con mi padre. Paulina y María Dolores, es mejor que subamos. Lo que tengo que decir, nadie lo puede oír. Créanme. ¿Muerto? Como yo lo deseaba. Y por lo que pude percibir, había fijado un encuentro con don Martín. El resto lo hice como quería su merced. ¿Entonces don Martín estuvo allá, delante del cuerpo? Sí. Hasta se manchó la ropa de sangre. Yo dudé. Pensé en arrestarlo, pero no sabía si era eso lo que quería su merced. Esto es por tu silencio, soldado. Señor comendador, pero su merced todavía no lo sabe todo. Y prefiero no saberlo. Tan solo le pido que no comente nada de lo que hablamos antes o después. ¿Debo arrestar a don Martín? Aún no. Depende de cómo se desarrollen los acontecimientos. ¿Y el cuerpo, señor comendador? Se quedará ya hasta que alguien lo descubra. No debe tardar. Señor, hay otro detalle que debo mencionar. Es de suma importancia. ¿De qué se trata? Cuando yo partí, encontré esto en el suelo. ¿Cree que había una mujer presente? No lo sé. La peineta pudo haberse caído antes. Nunca podremos saberlo, señor. Es una peineta común que usaría cualquier mujer. Me quedaré con ella. Hasta luego, soldado. Señor comendador. Parece que vuesa se hubiera visto un alma en pena. No es nada. Yo tengo calor. Debe ser por la edad. Yo traje las hierbas. Ah, déjame ver. Pero estas no son las hierbas, Rosa. Parece que vuesa se no viera bien. Yo sí veo bien, para mi desgracia. ¿Qué quiere decir con eso? Ay, yo no quiero decir nada. Yo soy esclava y no me meto en los asuntos de los blancos. ¿Qué está pasando aquí? Es que Rosa está aquí, que no puedo entenderle ni una palabra de lo que dice. No me haga caso. Su madre ya trajo las hierbas que eran y está diciendo que yo estoy ciega. Pero no importa, porque hay veces que es mejor ser ciega. ¿Qué quieres decir con todas esas palabras, Rosa? Yo no quiero decir nada. Yo voy a hacer el té de su hijo. Yo le enseño. A mí no me importa. Lo que importa es que ese té esté listo de una buena vez, porque no tengo paciencia para problemas con ningún estropajo. Ponga mucha atención en lo que he de decir. No le cuente a nadie que hoy salí toda la tarde. Si le preguntan, vuestra merced siempre dirá que estuve aquí. ¿Pero y los clientes que vinieron? Diga que estaba durmiendo la siesta, nada más.
Yo lo digo, señor Jacobino. Yo digo lo que vuesa merced quiera de mí. Pero tengo un precio. Atrevida. Quiere imponer condiciones. Yo debería cortarle el pecho, quitarle los senos. Señor Jacobino, si vuesa merced lo hace, yo nunca podré defender a vuesa merced diciendo que estaba aquí durmiendo toda la tarde como quiere. Señor Jacobino, esperé toda la vida por este día. El día que vuesa merced necesitaría de mí. Diga, desgraciada, ¿qué quiere? No que yo vaya a aceptar, pero quiero saber. Señor Jacobino, yo quiero mi libertad. Perdió el juicio. ¿Piensa que voy a querer perder mi sustento? Pues se puede comprar otras, que yo estoy gastada. Muchos hombres ni siquiera me quieren. No prometo nada. Pero si vuestra merced no me decepciona, puede ser que ablande mi corazón. Muerto. Fui acuchillado. Vuestra merced está sucio de sangre, Martín. Lo sé. Fue porque me agaché. Yo no esperaba encontrarlo asesinado. Fue doloroso. Quítese la camisa, Martín. La colocaré en remojo y la sangre saldrá. Sabe bien que vendrán a buscarlo, Martín. Es mejor que digan que estaban juntos. Yo me encargaré de la camisa. Merced me siguió, ¿no es eso? Vuestra merced olvida que sé leer. Yo leí el mensaje que le envió mi padre. ¿Pero por qué fue atrás de mí? Yo temí por vuestra merced. Temí por lo que pudiera suceder. Pero tardó en llegar. Fue lo que dije. Yo me perdí. No llegué hasta el lugar del encuentro. En ese caso, Dios mío santo, ¿por qué está tan nerviosa, tan angustiada? Yo pasé todo el día así, Martín. Nerviosa, angustiada, como dice. Después de que vuestra merced discutió con mi padre en la calle, yo sentí como si un ave negra se posase sobre mí. Yo sentí que alguna desgracia iba a suceder. Y cuando supe que vuestra merced iría a encontrarse con mi padre, temí por su vida. ¿Y por la de su padre? ¿Qué quiere decir? ¿Su merced lo odiaba tanto al punto de no importarle su muerte? Por favor, no confunda mis sentimientos, Martín. A pesar de todo lo que me hizo sufrir, aún queda un dolor. Era mi padre. Me acuerdo de él cuando yo era niña. Él me alaba las trenzas como si fuera un niño malvado. Y yo me agarraba de sus piernas y para mí era el mejor hombre del mundo. Pero después de que crecí, se convirtió en otro. Más duro, reservado. Como si, por el hecho de haber adquirido formas femeninas, me convirtiese en algo malo. María Dolores, no cambia de tema. No entiendo a dónde quiere llegar. Quiero que me mire directamente a los ojos y me diga la verdad. Fue su merced quien lo mató, ¿no es así? ¿Cómo puede decir semejante locura, Martín? Su merced fue hasta allá. Quiso llegar antes para hablar con su padre e impedir que hablase conmigo. Pues sabía bien que ese encuentro iba a terminar en muerte. Creyó que con su presencia podría impedir los extremos de la violencia o tal vez peor. Después de la pelea de hoy, donde fue gravemente ofendida, su merced descubrió que ya no había solución para nosotros dos. Y llevó un cuchillo escondido debajo de su vestido. Él no iba, jamás iba a pensar que su merced sería capaz de eso.
y le acuchilló el estómago. Siendo dicho por vuestra merced, todo parece tan claro. Fue su merced. Diga la verdad. Vuestra merced está tan seguro, Martín, que es capaz de decir esas duras palabras sin ni siquiera cerrar los ojos. María Dolores. María Dolores sabe bien que estoy emocionado. Fue doloroso, pero es preciso hablar. Porque si su merced me lo confirma, diré que fui yo. No. Yo me entregaré. Que me ahorquen en lugar de su merced. Jamás haga eso, Martín. Jamás haga eso. Si no, la muerte de mi padre habrá sido inútil. A pesar del dolor, del sentimiento, ahora es preciso reflexionar. Martín, sin la presencia de mi padre, nosotros podemos vivir el amor que siempre soñamos. Entonces lo confirma. Fue su merced. No, no fue lo que quise decir, Martín. Dios mío. Dios mío, las palabras se convierten en un remolino alrededor de nosotros. Estamos aturdidos, envueltos por frases cuyos significados no queremos decir. Martín, olvide la idea de entregarse. No fui yo. María Dolores, sea franca, por el amor de Dios. Su merced sabe bien que ese abismo estará entre nosotros para siempre. ¡Paulo! ¡Paulo, venga aquí! Dígale, Paulo, para sacarle esa loca idea de la cabeza. Dígale que vuestra merced estuvo conmigo todo el tiempo. Dígale. Dígale. Tan solo diga lo que ocurrió, Paulo. Yo no sé por qué vuestra merced está tan nerviosa, señora María Dolores. Vuestra merced sabe que me quedé solo esperando, mientras que vuestra merced buscaba lo que quería buscar. Le ruego me perdone. Hablaremos en otro momento. Entiendo que quieran quedarse a solas. Lo ve. Ni el esclavo confirmó su historia. Míreme bien, Martín. Vuestra merced cree que sería capaz de matar a mi propio padre. Lo cree. María Dolores, yo creo tanto en el amor que su merced siente por mí y en el amor que yo siento por su merced, que creo en cualquier gesto por defender ese amor. Por amor a su merced, yo sí habría sido capaz de matar a mi propio padre. María Dolores, no llore. Yo jamás dejaré que alguien toque a su merced. Jamás. Amaneció. Venga conmigo. Señora Cielo, ¿qué desea tan temprano? ¿Acaso su esposo está enfermo y no vendrá? Desapareció, señor comendador. ¿Desapareció? Él salió ayer tarde y lo esperé toda la noche.
Le pediré a un soldado que vaya a la taberna, por si acaso se embriagó y se quedó dormido en algún rincón. No me humille con sus palabras, señor comendador. Mi esposo nunca ha pasado una noche fuera desde que nos casamos. Conociendo a su esposo, no sé si felicitarla por eso o si lamentarlo. Siempre con sus palabras repletas de perfidia, pero no escogió un buen momento para ejercitar su ironía. ¿Quiere que envíe un regimiento en busca de su esposo? ¿Y si no le gusta esa medida? Conozco a mi marido. Quiero que lo busque, sí, como se debe. Señor sargento mayor, lo llamé aquí porque la señora Cielo insiste en que su esposo, el capitán mayor, desapareció, aunque tan solo se haya ido una noche. Es preciso que lo busquen, yo sé lo que digo. ¿Su merced tiene idea de dónde debemos empezar a buscarlo? ¿Sabe si fue a algún lugar, si tiene una cita? Señor comendador, señor sargento mayor, señora Cielo, discúlpenme, pero yo creo que no es preciso saber nada de eso. ¿Por qué dice eso? Esta mañana había una bandada de buitres en círculo sobre cierta región de la selva. Su merced sabe lo que significa. ¡Oh, Dios mío! Soldado, su merced es un bruto. No debería hablar de esa manera delante de la esposa del capitán mayor. Señor sargento mayor. Sí, señor comendador. Lleve un grupo de soldados hasta ese lugar para iniciar la búsqueda. Como quiera, señor comendador. Acompáñeme, soldado. Cálmese, señora. No ha de ser nada. Desgraciado. Quien le hizo esto a una autoridad del rey lo ha de pagar caro. ¿Qué será esto, señor sargento mayor? Diamantes. En estado bruto. Por la Santísima Trinidad. El capitán mayor involucrado en tráfico. No, no puede ser. Pero no habrá otra explicación. Será un escándalo que llegará a la corte del rey de Portugal. Señora Cielo, es con dolor que le doy esta noticia. Asesinado. Mi marido muerto. ¿Por quién? Encontramos esto al lado del cuerpo. Diamantes en estado bruto. Tráfico. Habría de estar persiguiendo a un traficante. ¿Solo en la selva? Sabe muy bien que la explicación es otra, sargento mayor. Por la gracia de Dios, respeten mi dolor. Yo quiero ver a mi marido. En ese caso, solo pudo haber sido asesinado por los traficantes. Bien sabe que no. Es imposible que un hombre de categoría como mi esposo esté involucrado en tráfico. Pero vuestra merced sí. Vuestra merced quiere ensuciar nuestro nombre de lodo. Pero no lo conseguirá, señor comendador. No lo conseguirá. Si mi esposo fue asesinado, yo sé muy bien quién ha de ser el culpable. Piense bien sus palabras, señora Cielo. ¿A quién acusa? ¿A quién más sino a don Martín? Fue él. Él. María Dolores, yo vi cómo se puso nerviosa cuando el capitán mayor envió el mensaje fijando un encuentro con mi hijo. Yo sabía lo que él pretendía. Él pretendía matarlo. Era mi padre y yo lo conocía bien. Y por eso me quiso salvar, ¿no es cierto? Dios mío, ¿qué debo hacer para que se quite esa idea de la cabeza? Yo sé cómo debe estar sufriendo su merced, Dios mío. María Dolores, su merced es delicada. Es sensible. No ha de sentirse feliz con esta tragedia. María Dolores, yo daría mi corazón, mi vida, para que su merced no tuviera que pasar por semejante dolor. Martín.
La acusación que hace su merced es muy grave. ¿Qué pruebas posee? ¿Pruebas? Vuestra merced necesita pruebas. Don Martín amenazó a mi marido a plena luz del día delante de todos en este pueblo. ¿Qué más quiere? No soy hombre de tomar decisiones motivado por la exaltación, señora Cielo. En este caso, disculpe, señor comendador. Pienso que la señora Cielo tiene razón. ¿Quién más tendría motivos para desear la muerte del capitán mayor a no ser don Martín? En ese caso, señora Cielo, no piense que no respeto su dolor. Pero le pido que trate de encomendar el alma del muerto. Yo me encargaré del resto. No he de agradecer a vuestra merced, porque pienso que está haciendo menos de lo que debe. Escenas del próximo capítulo. Pero el comendador es muy astuto. Ayer mismo llegó a casa muy satisfecho, mostrando los dientes de tanto reír. Su merced piensa que haya mandado a matar al capitán mayor para verse libre del traficante sin la necesidad de un tribunal donde podría ser presionado por los amigos influyentes del capitán mayor. Claro, claro que sí. Ahora lo sé. ¿Qué sabe, desgraciada? Sé por qué quiere que diga que no salió ayer. Porque fue asesinado el capitán mayor, ¿no es cierto? Yo no soporto cuando empieza a tener ideas. Pero fue así, ¿no? Vuesarse quiere que me quede callada para proteger a Vuesarse. Él llegó. ¿Quién? El conde. Ah, ayúdeme a encontrar una ropa más adecuada. Ah, al conde. Encuentro aquí. Esas son cosas mías. Por eso vine, para impedírselo cueste lo que cueste. Porque yo sé que tiene la ley de su lado. Y su merced alegará que fue en defensa de su honor. Y tanto yo como Martín somos débiles ante el poder que tiene. Y su merced triunfará, padre. Pues yo sé que el cobarde huirá. Seguramente. No, padre, él vendrá. Martín no es débil ni cobarde. Su merced no piensa que en ese desafío el muerto puede ser su merced. No es lo que quiere su merced. No, padre. Vuestra merced es mi padre. Todavía es mi padre. Y yo no quiero ensuciar mis manos con su sangre. Pues entonces váyase. Mi encuentro con don Martín será un encuentro entre hombres, entre machos. Yo ya estoy cansado de sus lágrimas. Vuestra merced me va a disparar. Yo ya debí haberlo hecho hace mucho tiempo. Váyase, váyase. Me voy, pero no por miedo, sino porque es inútil hablar con vuestra merced.
Señora María Dolores, vuestra se está sudando. Yo intenté salvar a Martín, pero fue inútil. ¿Quiere que le pele una naranja, pues, Cersei? Deje, yo misma la corto. Lo prefiero. Pues hace aquí. ¿Qué quiere, negra asquerosa? Lo que quiero no interesa, vuesa sé. Lo que sé es que vuesa sé intentó matar a la gente del quilombo y no lo consiguió. Vuesa sé es nuestro enemigo. ¿Y alguna vez pensó que fuera amigo? ¿Ah? Vuesa sé ganó fortuna igual que un rey, comprando los diamantes robados por los negros. A cambio de darnos casi nada. A cambio de comida y de armas. Pues sepa que el robo de las armas me costó muy caro. Porque fue debido a él que llegaron hasta mí. Por eso estoy en esta situación inestable, peligrosa. Lo que sé es que cuando se negocia, aun con el peor de los ladrones, cada uno tiene que cumplir la palabra dada. Pues salga de mi camino, negra idiota. Descarada. Salga de mi camino, o entonces le daré un tiro en medio de la frente. Pues así no se atrevería a matarme. Yo soy la madre, chica.